investigador del proyecto Memorize sobre memoria cultural y activismo LGBTQ, y les doy la bienvenida a este panel sobre memoria, género y activismo con dos bueno, destacadísimas investigadoras sobre estos temas. El panel se tiene en el marco del proyecto Memorize, que es un proyecto europeo que se desarrolla en conjunto con la Universidad de Utrecht y la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gino Germani, y en colaboración con el proyecto Recordare l'Attivismo, REACT, coordinado por Anne Rickney de la Universidad de Utrecht. Les voy a dejar algunas informaciones en el chat sobre los proyectos y los próximos encuentros. Y cedo la palabra a Emilio Krenzel. Emilio Krenzel es el supervisor del proyecto Memorize aquí en Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Emilio bueno, a comenzar este panel con Elizabeth Cellini, Barbara Sutton. Entonces, muchas gracias y que disfruten el encuentro y cedo la palabra a Emilio. Bueno, muchas gracias, Daniele. Bienvenidas todas. Como recién decía Jerry, totalidad de mujeres entre las asistentes a este panel. Y el gusto es compartido de poder presentar a Bárbara Sutton y a Jerry, quienes nos van a hablar de estos temas sobre los cuales han trabajado y vienen trabajando desde hace tanto tiempo. Va a comenzar Bárbara. Bárbara Sutton es profesora en el Departamento de Estudios de Mujeres, Género y Sexualidad en la Universidad de Albany y es afiliada a los Departamentos de Sociología y de Estudios sobre América Latina, el Caribe y los Latinos en Estados Unidos de esa universidad. Es autora de Surviving State Terror, Women's Testimonies of Repression and Resistance in Argentina y Bodies in Crisis, Cultural Violence and Women's Resistance in Neoliberal Argentina. Así que Bárbara, te escuchamos con mucho interés y atención. Bueno, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Así puedo mostrar las imágenes. ¿Se ve bien? Bueno, es un honor para mí estar acá compartiendo este espacio con ustedes y con Elizabeth Jelin en particular. Y les agradezco mucho a Daniele Salerno y Emilio Krenzel por incluirme en este encuentro. En esta presentación voy a explorar la interacción entre las memorias sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura en Argentina, periodo 76-83, y las luchas contemporáneas por el derecho al aborto en democracia. En primer lugar, y con respecto al aborto, recordemos que por casi un siglo el aborto voluntario en Argentina era ilegal, con ciertas excepciones a su punibilidad. Estos eran los casos de violación o de peligro para la vida o la salud. En el año 2018 se debatió la legalización del aborto en el Congreso de la Nación por primera vez, pero el proyecto fue rechazado en el Senado. Y en diciembre del 2020, finalmente el Congreso legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, y el presidente Alberto Fernández promulgó la ley en enero de este año. Así que todo es reciente, ¿no? Pero ahora vayamos un poco más atrás en el tiempo. En cuanto a la dictadura, como ya se conoce, ese régimen se destacó por la tortura masiva y la desaparición forzada de personas en centros clandestinos de detención. Y se preguntarán qué es lo que esto tiene que ver con el aborto. La respuesta corta es que el activismo por el derecho al aborto ha invocado, entre muchas otras cosas, el discurso de los derechos humanos y la memoria social asociada con el mismo,
como parte de su repertorio de denuncia sobre el daño causado por la ilegalidad y la clandestinidad del aborto. Además, sectores conservadores también han recurrido a esta historia, pero para bloquear la despenalización y legalización del aborto. Quienes estudian estos procesos de memoria colectiva, y acá estoy con los expertos y expertas, han demostrado que las memorias no son estáticas, sino dinámicas y afectadas por las preocupaciones del presente. En este caso, estoy interesada, por un lado, en cómo la memoria del terrorismo de Estado ha moldeado aspectos del feminismo contemporáneo en Argentina, específicamente la lucha por el derecho al aborto, y por otro, cómo la movilización feminista actual influye en cómo se recuerda el pasado. Por ejemplo, ayudando a crear espacios para el reconocimiento y reparación de las experiencias de mujeres que sufrieron violencias sexuales y generalizadas, inclusive abortos forzados en detención clandestina. Examinar estas dinámicas requiere recabar fuentes de datos dispares, fragmentos de información que se unen a manera de collage, quizá medio desordenado, ¿no? Estas piezas se tocan en la intersección de distintas agendas de investigación que he desarrollado. Una línea centrada en las memorias de la dictadura y otra centrada en movimientos feministas y de mujeres. En algún momento estas agendas se comenzaron a superponer tanto empírica como conceptualmente, uniendo temas de memoria colectiva y el activismo por el derecho al aborto. Por un lado, por un lado, en la investigación para mi libro Surviving State Terror o Sobrevivir al Terror, que está basada en testimonios de mujeres sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, me topé con narrativas sobre pérdidas de embarazo por las torturas o abortos inducidos en la clandestinidad. Por otro lado, y alrededor del mismo tiempo, yo estaba haciendo también entrevistas para otro proyecto, focalizado en el activismo por el derecho al aborto. Y en el contexto de algunas entrevistas con activistas por el derecho al aborto, a veces me enteraba medio tangencialmente que la entrevistada había sido militante política de los 70, o se había tenido que exiliar, o había sido presa política de la dictadura. Tampoco se me escapaba que el pañuelo verde, que devino símbolo de la lucha por el derecho al aborto, es también reminiscente del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, reconocidas por encabezar la lucha por los derechos humanos en Argentina. Y esa reminiscencia no es casual. Como me explicó una activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el pañuelo verde remite a una genealogía de luchas de las mujeres y por los derechos humanos en Argentina, dijo. Y el símbolo nuestro es un pañuelo verde, que es una especie de préstamo que hemos tomado de las Madres de Plaza de Mayo. Y ese símbolo ha tenido un enorme éxito en su identificación y adopción por toda clase de movimientos. A modo de ejemplo, podemos ver estas conexiones plasmadas en un dibujo que se hizo viral alrededor del primer debate por el derecho al aborto en el 2018. Vemos aquí la juxtaposición de los dos pañuelos, la unión de dos luchas, en este caso representadas en clave intergeneracional. Cuento todo esto también para mostrar cómo fueron superponiéndose y convergiendo dos áreas de investigación separadas y por lo tanto generando las preguntas y temáticas que me interesa ahondar. De tal modo que comencé a examinar o rever varias fuentes de datos, testimonios de mujeres sobrevivientes de los centros clandestinos, ciertos discursos durante el debate parlamentario por la legalización del aborto en el 2018, y podría agregar del 2020 también, decisiones judiciales recientes en juicios por crímenes de lesa humanidad con respecto a abortos forzados en el terrorismo de Estado, y entrevistas y documentos del activismo contemporáneo acerca del derecho al aborto en Argentina. Conceptualmente, este trabajo incluye diferentes hilos que se entrelazan. Por un lado, la noción de marcos de acción colectiva, en este caso aplicadas al discurso de los derechos humanos, la memoria, la democracia, pero en relación al aborto.
Dos serían los sentidos y resonancias culturales de la noción de clandestinidad. Tres, la aplicación de conceptos de violencia de género, femicidio, al daño de los abortos clandestinos. Y cuatro, el concepto jurídico de crímenes de lesa humanidad para abarcar los abortos forzados en el contexto de la represión estatal. Veamos entonces cómo se conectan estos conceptos y fuentes de datos múltiples. Comienzo por los marcos de acción colectiva. Trabajos previos sobre el movimiento por el derecho al aborto en Argentina demuestran cómo la memoria de la dictadura y el discurso de los derechos humanos que se desarrolló después en respuesta a las atrocidades masivas de la dictadura se ha filtrado en la disputa sobre la legalización del aborto. Por ejemplo, entre las activistas que apoyan este derecho hay quienes han criticado fuertemente la postura de la Iglesia Católica con respecto al aborto, trayendo a colación la actuación de la jerarquía eclesiástica durante la dictadura. Por ejemplo, en las conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, en un taller autoconvocado sobre anticoncepción y aborto, las participantes observaron lo siguiente. El doble discurso de la Iglesia que dice defender la vida se olvida de la complicidad de la jerarquía eclesiástica cuando silenció durante la dictadura militar la tortura y muerte de mujeres embarazadas en cautiverio. Y hay muchos otros ejemplos en la historia del movimiento en este sentido. En cuanto al discurso de los derechos humanos, mi trabajo con Elizabeth Borland y también con Naila Bacaresa posteriormente dan cuenta de cómo las activistas feministas han usado marcos y símbolos asociados con el movimiento de derechos humanos y la democracia para apoyar el acceso al aborto y su legalización. El discurso de los derechos humanos ha estado asociado con la resistencia a la dictadura, pero también se fue expandiendo para abarcar una serie de derechos más amplios en el contexto democrático, entre ellos el derecho al aborto. Los derechos humanos fueron invocados en los fundamentos del proyecto original de la campaña, en varios otros argumentos y declaraciones, y también en el artículo primero de la última versión de su proyecto presentado en el 2019, que dice lo siguiente. En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Como sabemos, el discurso de los derechos humanos tiene carácter internacional y una temporalidad más larga, pero la potencia de su uso en el caso argentino puede también trazarse al legado de los movimientos de derechos humanos y su resistencia a la dictadura. Trabajos académicos también muestran que el campo progresista no es el único que despliega el lenguaje de los derechos humanos o que evoca de algún modo la memoria acerca de la dictadura. Por ejemplo, los grupos conservadores o religiosos que se oponen al derecho al aborto han también recurrido a nociones de delitos de lesa humanidad y de genocidio para describir el aborto, haciendo referencia, y acá cito la investigación de Pablo Gudiño Bessone, a los niños desaparecidos en democracia por aborto. Gudiño Bessone muestra también cómo el mantra Nunca Más, también título del informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, se ha incorporado en la disputa en torno al aborto. Y esto no solo por las feministas, sino por los opositores conservadores, de manera que activan recuerdos del horror en un esfuerzo por avanzar sus causas. Durante el debate en el Congreso sobre la legalización del aborto en el 2018, el diputado José Fernando Orellana, quien se expresó en contra del aborto legal, hizo referencia a mujeres que habían sido detenidas, secuestradas en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó un emblemático centro clandestino de detención durante la dictadura. Él dijo, y cito, "Yo acá veo muchos pañuelos verdes que hablaron de la ESMA. Si estas mujeres, es decir, cautivas, si estas mujeres a las que le rindo mi honor, mi homenaje, hubiesen abortado, algunos que estaban sentados acá no hubiesen sido diputados. Y esas mujeres le dieron la vida". Bueno, esto tiene varias capas de significación,
pero básicamente Orellana se refería a legisladores, legisladoras, cuyas madres fueron desaparecidas por la dictadura, dieron a luz en cautiverio y finalmente fueron asesinadas. Algo que omitió fue que estas mujeres embarazadas estaban a merced de los represores que controlaban sus vidas y sus cuerpos. Estas mujeres no tenían poder de decidir en ningún sentido real. De hecho, fueron asesinadas y sus hijos e hijas apropiadas como parte del plan sistemático de la dictadura. Orellana también descuidó señalar los casos de mujeres embarazadas en cautiverio que perdieron sus embarazos debido a la tortura o que fueron sometidas a procedimientos de aborto forzados en la clandestinidad. Esto me lleva al segundo concepto, la clandestinidad, que nos ayuda a pensar sobre los vínculos entre la dictadura y la democracia en Argentina. Y cómo el doloroso legado del terror estatal ha influido el activismo contemporáneo por el derecho al aborto. En trabajos anteriores abordo lo que llamo zonas de clandestinidad, juxtaponiendo diferentes tipos de abortos clandestinos. Casos de abortos forzados en los centros clandestinos de detención de la dictadura y los abortos clandestinos normales, más generalizados, fuera de los centros clandestinos, tanto en dictadura como en democracia. Los ecos culturales de estas diferentes formas de clandestinidad, que no son equivalentes, resuenan con connotaciones negativas. Secreto, vulnerabilidad y la poderosa presencia de un Estado cuyo brazo represivo daña a sus ciudadanos y ciudadanas. En el caso de los centros clandestinos, las mujeres detenidas sufrieron todo tipo de violencia sexual y las mujeres embarazadas no se liberaron de la tortura. Algunas de ellas fueron sometidas a abortos en condiciones marcadas por la extrema falta de libertad. En tiempos democráticos, en el contexto de una ley de aborto punitiva, las opciones de las mujeres con respecto a sus embarazos fueron tradicionalmente limitadas, y la mayoría de los abortos han sido en la clandestinidad, aunque con diferentes condiciones de seguridad y cuidado. En algunos casos, la clandestinidad combinada con otras fuentes de vulnerabilidad, como recursos económicos escasos, llevaron no solo a situaciones humillantes, sino también a la muerte o efectos negativos para la salud. Gran parte del activismo por el derecho al aborto, entonces, ha tenido como objetivo sacar al aborto de la clandestinidad. Esta ha sido, por ejemplo, una estrategia de Socorristas en Red, una organización de activistas que acompañan a las personas que necesitan un aborto. En lugar de operar en completo secreto, han registrado sistemáticamente información sobre los abortos, publicándola y hablando abiertamente en un esfuerzo por desclandestinizar. Una socorrista quien entrevisté en el año 2019 explica: para nosotros justamente el mostrarnos públicamente es una manera de cuidarnos y de decir que claramente lo que hacemos es legítimo. Dar información y recibirla es un derecho humano y acompañar no es delito. Así que estamos acompañando a una persona. A través de sus intervenciones públicas, inclusive de manera vistosa, con sus pelucas rosa estridente, han ayudado a sacar al aborto de la clandestinidad. Entre las iniciativas activistas en torno al histórico debate sobre el proyecto de legalización en el 2018, se encontraba la Urna Verde. Esta iniciativa alentaba a las personas a compartir sus historias de aborto, escribiéndolas en boletas que luego se insertaban en una urna ubicada en el área de protesta al lado del Congreso. La idea era, cito, liberar la clandestinidad a través de la palabra. Aquí la clandestinidad del aborto se contrapone a la democracia, representada simbólicamente a través de una urna. Lo que se nos recuerda implícitamente es que la clandestinidad no debería tener lugar en tiempos democráticos. Y recordemos también que la clandestinidad es una condición muy connotada como negativa en la memoria social de la Argentina debido a las marcas de la dictadura. Uno de los volantes de 2018 que explica este proyecto dice: la urna, depositaria de nuestra historia colectiva de personas gestantes, es símbolo de nuestro voto a quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. También es nuestra
afirmación conjunta que a la clandestinidad no volvemos nunca más. Que vivas nos queremos y que esperamos que las senadores y senadoras estén a la altura de nuestras demandas. Este pasaje es rico en significado y conexiones con varias luchas. Pero centrémonos aquí en el nunca más volver a la clandestinidad. Nunca más, nuevamente, evoca implícitamente el discurso asociado con la denuncia de los autoritarismos y nos recuerda la necesidad de repudiar las opresiones relacionadas con distintos tipos de clandestinidades. Otra frase del pasaje leído, Viva nos queremos, se conecta con otro de los vínculos conceptuales que mencioné, la extensión del concepto de violencia de género y las formas en que este se aplicó posteriormente en relación al aborto clandestino en la ilegalidad. También sirve para hacer visible las experiencias de mujeres en centros clandestinos de detención. Si bien la denuncia de la violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia sexual, es de larga data en el movimiento feminista en Argentina, desde el 2015, una expresión de esta demanda es el movimiento Ni Una Menos, que atrajo números masivos de mujeres a protestas callejeras. Uno de los hashtags y lemas difundidos a través del movimiento es Vivas nos queremos. A medida que se desarrolló la discusión en Ni Una Menos y considerando las superposiciones con el movimiento por el derecho al aborto, se ha extendido la noción de violencia de género al daño producido por la clandestinidad de los abortos, señalando al Estado como responsable de la muerte de mujeres que perdieron la vida debido a abortos clandestinos en un contexto de criminalización. En una declaración de Ni Una Menos dicen: el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y también: no nos detenemos hasta que nuestra democracia contemple el derecho al aborto en condiciones dignas. Por otro lado, desde el Movimiento por el Derecho al Aborto, también vemos cómo las activistas han integrado referencias a Ni Una Menos, así como también referencias a prácticas democráticas como votar. Por ejemplo, diciendo: Ni Una Menos por aborto clandestino, yo voto por el aborto legal. Así que tanto el Movimiento por el Derecho al Aborto como Ni Una Menos han producido eventos masivos, algunas de las manifestaciones más grandes de temáticas feministas en la historia argentina. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la memoria del terrorismo de Estado? Antes hablé de cómo las memorias influyeron en el activismo feminista contemporáneo, pero ahora me gustaría pasar a cómo el momento contemporáneo de efervescencia feminista ha provocado una nueva visita al pasado, en parte a través del foco en la violencia de género. Un ejemplo de esto es la exposición Ser Mujeres en la ESMA, en donde funcionó un centro clandestino de detención, a través del cual se revisó y reinterpretó el museo de la ESMA, y lo hicieron destacando especialmente las experiencias de las mujeres en el terrorismo de Estado, que incluyen delitos sexuales y también abortos forzados. Esta es la explicación de la exhibición. En diálogo con las nuevas sensibilidades que despierta el movimiento de mujeres en el presente y sus demandas en la calle, la muestra vuelve a mirar el funcionamiento del centro clandestino de la ESMA a partir de la perspectiva de género, una dimensión que hasta ahora ausente en la exhibición permanente del museo. En esta foto, por ejemplo, se ve la intervención en las descripciones del centro clandestino, en este caso los baños y los tipos de abusos que ahí sucedían. Alejandra Naftal, directora del museo, explicó que esta es una respuesta, cito, a la interpretación del presente hacia el pasado. Y más precisamente es también una interpelación del feminismo. Y en las grabaciones de video y las imágenes de los eventos celebrados en la muestra, se pueden ver panelistas y visitantes al museo usando el pañuelo verde por el derecho al aborto. Y durante mi propia visita al museo pude ver en la exhibición imágenes que conectan el pasado y el presente, por ejemplo, a través de la cobertura fotográfica del movimiento feminista y de mujeres, incluyendo activistas de la campaña por el derecho al aborto. Ahora abordaré el último hilo brevemente. Delitos de lesa humanidad.
Si bien quienes se oponen al derecho al aborto han desplegado la noción de lesa humanidad para promover su causa, la escena en los tribunales reales es diferente. En los juicios en curso por este tipo de delitos se ha avanzado en incorporar una perspectiva de género y considerar la violencia sexual en su especificidad, en lugar de simplemente subsumirla bajo la figura de tormentos. Aquí también vemos una interpelación del presente hacia el pasado, en el sentido de que los delitos de índole sexual podrían haber sido juzgados como tales en el juicio a las juntas, en los 80, por ejemplo. Sin embargo, no lo fueron. En cambio, la atención que más tarde recibieron los delitos sexuales en las causas de lesa humanidad están conectados a intervenciones a nivel nacional e internacional por parte de mujeres y feministas, abogados, abogadas y profesionales, varios con esa sensibilidad. Podemos ver cómo contextos más contemporáneos afectan la lente a través del cual se desarrollan los mecanismos de la memoria colectiva y la justicia transicional. En este contexto y más recientemente han habido al menos dos casos con sentencias judiciales condenatorias que incluyen el aborto forzado en el contexto de la represión estatal como crímenes de lesa humanidad. Uno de los casos que atrajo la atención de los medios es el de Silvia Supo, quien fue violada en cautiverio, quedó embarazada y luego fue sometida a un aborto para reparar este error, según le fue comunicado por uno de los represores a Supo. Como sobreviviente, ella testificó en sede judicial, tristemente fue asesinada tiempo después de dar testimonio en el 2010. Sin embargo, el juicio por crímenes de lesa humanidad continuó y en el 2018 los responsables fueron condenados por delitos que incluyeron el aborto forzado. El juxtaponer los abortos forzados en las detenciones clandestinas y los abortos voluntarios en la clandestinidad en democracia puede resultar discordante. Como dije antes, no son situaciones equivalentes. Sin embargo, desde una perspectiva feminista, lo que se aspira es que ante cualquier situación de embarazo, las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos, ya sea para proseguir el embarazo, determinar las condiciones de nacimiento o decidir el aborto. Es significativo que en las fotos de militantes e integrantes de la familia de Silvia Supo, su hija Marina Stephanie se ve usando el pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto. Es decir, se puede deplorar el aborto en situaciones forzadas y al mismo tiempo defender el derecho de las mujeres y toda persona gestante a abortar si así lo decide. Entonces, para concluir, estoy interesada en la memoria social acerca del terrorismo de Estado y el movimiento de derechos humanos, sus efectos sobre el feminismo y el movimiento por el derecho al aborto, y cómo las intervenciones feministas del presente a su vez afectan el modo en que la memoria sobre violaciones de derechos humanos es interpretada, resignificada y reparada. Para quienes les interesan este tipo de cruces, recomiendo que chequeen el archivo Insumisas de Memoria Abierta, una organización que fue para mí muy importante para la investigación de mi último libro, de hecho de ahí salen los testimonios que analicé, y que sigue recabando testimonios acerca del pasado que son esenciales para nuestro presente y futuro. Así que en esta presentación he intentado unir fragmentos del presente y del pasado, fragmentos conceptuales, fragmentos de datos. Los percibo todos como parte de una pieza, de una historia que todavía se está escribiendo y que se nutre de múltiples memorias e iniciativas de transformación social. Nos ayudan a transitar hacia distintos futuros posibles con un sentido de legado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu presentación. Y ahora vamos a escuchar a Elizabeth Chelín, conocida por todas como Yevi. Yevi es investigadora superior del CONICET, con sede en el CIS-IDES, y sus temas de investigación abarcan los derechos humanos, la ciudadanía, la familia, el género, las memorias de la represión y los movimientos sociales.
Entre otras publicaciones, es autora de La lucha por el pasado, Cómo construimos la memoria social, publicada por Siglo XXI en 2017, Los trabajos de la memoria, también por Siglo XXI de España en 2003, y con Rica Viñez, un libro que acaba de, o sea, está por salir o acaba de salir, que es Cómo será el pasado, una conversación sobre el giro memorial 2021. A fin de 2020 se publicó en la editorial de Claxo la antología esencial de sus textos, La trama del tiempo. Así que bueno, es un gusto, un placer, Chevy, poder escucharte aquí. Bueno, muchísimas gracias y gracias a Daniela y a Emilio por esta invitación. A veces me pregunto si tengo que agradecer o decir por qué dije que sí, que iba a estar aquí hoy, porque lo que me pasa es que no tengo mucho nuevo para decir. Emilio mencionó una serie de publicaciones, algunas de ellas muy recientes. El libro con Ricard en realidad todavía no llegó a la Argentina, lo vamos a presentar el 15 de abril, se está terminando de imprimir acá, o sea, son dos cosas muy, pero que ya están ahí, y que, entonces tengo que volver a cosas que ya hice, que son muchas de ellas ultra conocidas, para responder a algo que, voy a leer lo que me puso Daniel en el mail de invitación. Nos gustaría que las intervenciones contribuyan a pensar cómo la memoria de la dictadura y de la transición a la democracia dialoga con las memorias de las militancias políticas que les precedieron. Cómo se articulan o no las memorias de las acciones y del pensamiento de las y los militantes de los 60 y 70, víctimas del terrorismo de Estado, con la acción y programas de los y las activistas de hoy. ¿Cómo se pueden incluir en el marco de la memoria de la postdictadura las demandas y los relatos de grupos sociales y políticos cuya lucha podría no estar directamente anclada o no limitarse a la experiencia histórica de la última dictadura cívico-militar? Como ven, más o menos un programa que dice hacé lo que quieras, cuando quieras, toma lo que quieras, porque realmente esto es un programa de investigación para un equipo para muchos años de trabajo, sin duda se va a apoyar en lo ya hecho y se va a apoyar en un gran equipo. Creo que lo que Bárbara nos trajo hoy es una manera de encarar este tipo de cosas en un ámbito específico vinculado y que me parece sumamente importante. Son muchas preguntas, son muchas líneas y me volví un poco loca pensando qué puedo decir. Y decidí que iba a decir cosas en cuatro puntos. Que algunos de ellos lo voy a hacer bastante rápido porque más o menos ya están ahí escritos y todo. El proyecto o esta convocatoria tiene que ver con activismo vinculado con género, sexualidades y con memorias. Y una de las cosas que en algún momento hice y me pareció importante señalar es mirar cómo los campos, estas dos perspectivas que Bárbara integró también en lo que acaba de plantear, en realidad la relación entre memoria y género no está inscripta que debe ser así, sino que esto ha sido un desarrollo en el campo de las ciencias sociales de la región, y ha sido, si se quiere, desde mi perspectiva, una especie de gran revolución. Porque la perspectiva de las ciencias sociales latinoamericanas ha sido más bien una perspectiva, por un lado, estructuralista, donde se miraban estructuras sociales, y que fue como golpeada o puesta a prueba por los nuevos movimientos sociales de las décadas de los años 60 y 70, que más bien hubo transformaciones en la sociedad que no podían ser entendidas desde las perspectivas más estructuralistas e inclusive las más institucionalistas de la época. Y ahí también fue el momento, o la década del 70 y del 80, en que la coyuntura política tenía que ver
con las preocupaciones por la democracia y el surgimiento del paradigma de derechos humanos. Hago un pequeño aparte aquí, porque las luchas políticas en la región y en el mundo no eran leídas en clave de derechos humanos hasta mediados de los años 70. Es ahí donde empieza en el mundo y muy fuertemente en la región a pensar los temas en clave de un paradigma de derechos humanos. La Declaración Universal era del año 48, pero era un pedazo de papel, y fueron ciertos movimientos internacionales los que llevaron adelante esta visión. Voy a volver a esto en un ratito. Pero lo que esto provocó es, por un lado, la centralidad de la figura de la víctima, porque el paradigma de derechos humanos, de lo que se trata, es de denunciar violaciones a derechos básicos. Ahora, no todas las desigualdades, sino todas las injusticias, fueron leídas en clave de derechos. Ahora estamos acostumbrados, y Bárbara mostró muy bien cómo la expresión derechos humanos aparece en muchos ámbitos. Esto no necesariamente era así, digamos, para el tema que nos convoca aquí, el trabajo de Diego Sempol muestra cómo para los movimientos gay-lésbicos no necesariamente leyeron sus discriminaciones y desigualdades en clave de derechos humanos desde siempre. Hubo algunos que sí, otros que no, y lo que la hace es el análisis, por ejemplo, de cómo la CHA sí lo hizo en la Argentina, mientras otros no, etcétera, etcétera. O sea, estamos no todos, inclusive desde los feminismos, no todos los feminismos leyeron la discriminación de las mujeres y las desigualdades de género en clave de derechos humanos. Esto es un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo. Pero lo que importa, lo que me importa a mí en esta convergencia entre memorias y género o movimiento de mujeres o feminismos o movimientos basados en la diversidad sexual, es que las ciencias sociales tuvieron que hacer un pequeño giro, pequeño gran giro, hacia incorporar procesos culturales y el análisis de las subjetividades, además de los procesos estructurales y los análisis institucionales. Y ocurrió al mismo tiempo que se fueron desarrollando los estudios sobre memoria, que hubo una atención puesta en los procesos de memoria y en las luchas de las mujeres y en las cuestiones de género. Y ahí yo veo que para mí, quizás en mi propia biografía, lo digo en algún lugar, juntar memoria y género es como una cosa, yo diría, casi natural. Esto no era así hace 30 años, no era así hace 40. Tenía nada que ver una cosa con la otra. Bueno, este es un primer punto que quería marcar, porque a veces damos por supuesto cuestiones que tienen una historia, y en esa historia no es un, como dicen, como en el título de algún importantísimo libro, no es un matrimonio feliz el de, desde el vamos. O sea, me hago referencia a los análisis que hablan del matrimonio mal avenido entre marxismo y feminismo en algún momento, donde se junta, pero aquí he aplicado otro campo. El segundo punto que quiero plantear es como una parte de una visión sobre la historicidad de las memorias. O sea, qué momentos históricos en los cuales se rescata o está en el centro de la esfera pública, en el centro de la atención de los movimientos sociales, un tema, una manera de formular un marco interpretativo que va a cambiar después. Está claro que durante las dictaduras y en el momento inmediato posterior a las dictaduras, la represión estatal, el terrorismo de Estado, era lo central.
y todas las memorias estaban centradas en la elaboración, en la atención puesta en esa represión estatal. De ahí también la centralidad del paradigma de los derechos humanos y la centralidad de las víctimas. Ahora, si uno va un poquitito más atrás, hace 2 años fue la conmemoración de los 50 años del 68, de los movimientos sociales del 68, de los movimientos en Francia, o sea, no es solo el mayo francés, sino de todo lo que ocurrió en otras partes del mundo. Y para América Latina, a mí me importó en ese momento pensar en 3 grandes instancias que ocurrieron en el año 68 o 69. Uno tuvo que ver con Tlatelolco en México, o sea, la represión enorme que ocurrió en México en el año 68. El otro fue en Brasil, el movimiento estudiantil y las paseatas de los 100.000. Y el tercero, el cordobazo en la Argentina. Si tomamos estos 3 momentos, estas tres instancias, son 3 instancias de un movimiento, de movimientos sociales contestatarios, anclados en una visión de la unión obrero-estudiantil, llamémoslo, que ocurrieron en el mundo entero, porque el mayo francés también fue una unión, y como dice el análisis del mayo francés, y Carlos Fuentes lo dijo en su momento, el mayo francés no podía haber existido si no hubiera existido la Revolución Cubana, Vietnam y muchas otras cosas que pasaron en otros lugares y no necesariamente en el centro del mundo, o sea, en París. Cuando miramos qué pasó con esos acontecimientos en América Latina, hubo una primera etapa donde todas las memorias estuvieron centradas en la represión. ¿En qué pasó? En la represión del Estado a esos movimientos. En cómo se destruyó el movimiento estudiantil en México, cómo se destruyó al movimiento estudiantil en Brasil. Llevó mucho tiempo, y esto es paralelo a lo que ocurrió en la Argentina, en la dictadura, en la postdictadura, llevó mucho tiempo a ir un pasito más atrás y mirar qué quería esa gente. Mirar las ilusiones, los modelos sociales que esos movimientos estaban llevando adelante. Está claro que en el 68 la idea del hombre nuevo, y lo digo claramente, hombre nuevo, fue central. Entonces hay después una recuperación ¿de qué? De la memoria de las militancias, cosa que ocurrió también en la Argentina. ¿Pero en qué clave? En clave del hombre nuevo, en una clave, diríamos hoy en día, machirula. Y hay una tercera etapa, que no necesariamente son etapas en el tiempo, algunas pueden coincidir, puede haber anticipaciones, en las cuales lo que se recupera es la memoria de las transformaciones sexogenéricas que ocurrían en esos movimientos, en el seno de esos movimientos. ¿Qué pasaba con las relaciones? Piensen ustedes que fue la época de la píldora, que fue la época de la liberación sexual, que fue la época en la cual muchas de estas mujeres, de las mujeres en los movimientos, tuvieron un protagonismo muy significativo. Y todo eso como que en las memorias de la esfera pública quedan como ocultas. O sea, lleva tiempo, son etapas en las cuales se recuperan memorias que hacen mucho más a la vida cotidiana y a las relaciones humanas intersubjetivas. No es que hoy en día podemos decir, en todas las conmemoraciones que hubo sobre el mayo francés en distintos lugares del mundo, ahí aparece, sí, bastante claro que se trató de una
de una un acontecimiento que también tuvieron una dimensión de relaciones humanas en la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, para hacer el paralelo, podemos pensar que las memorias de las dictaduras tuvieron un primer momento de una fuerte centralidad de la represión política y una centralidad de lo político en un sentido clásico de sistema político. Queremos democracia, democracia quiere decir votar, democracia quiere decir queremos parlamentos, queremos un sistema de justicia que funcione, o sea, la institucionalidad democrática. Pero al mismo tiempo pensemos que antes, en los 60s, en los 70s, había ya un fermento social expresado en movimientos sociales, con relaciones nada sencillas con los movimientos políticos, que estaban mostrando otras cosas. Esos movimientos de mujeres, los movimientos de pueblos originarios, de afrodescendientes, movimientos urbanos, movimientos de los sin tierra, etcétera, 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 que después quedaron aplacados durante las dictaduras y vuelven a aparecer en esta etapa posterior. Y estos movimientos aparecen con una... Y una de las cuestiones, y ahí Bárbara hizo referencia al proyecto Insumisas de Memoria Abierta, y por ahí andaba Alejandra, que lo coordina, que es preguntarse qué relación hay entre el movimiento de derechos humanos y las demandas del así llamado movimiento de derechos humanos, que estaba muy centrado en las violaciones durante la dictadura, no en una noción amplia y universal de derechos humanos, y el movimiento de mujeres. Y todo el trabajo del proyecto Insumisas es poner en vinculación, en relación, un movimiento con el otro. Lo mismo se podría hacer con otros movimientos también, pero me parece que esto es un modelo de trabajo especialmente significativo. Entonces, resurgen movimientos sociales en unas vinculaciones bastante, empíricamente bastante diversas, entre los reclamos vinculados con las dictaduras y las postdictaduras y con los reclamos y las demandas de los movimientos sociales. Sin lugar a dudas, en las marchas del 24 de marzo en la Argentina, pero también en las marchas del 11 de septiembre en Chile y en las de Uruguay del 20 de mayo y demás, hay grupos que vienen con sus pancartas que tienen que ver con los movimientos sin tierras, el movimiento urbano, en el caso argentino mucho tiempo los piqueteros, o sea, aparecen vinculaciones entre el movimiento o entre las demandas de derechos humanos en la clave política que fue la inicial de las transiciones y estos otros movimientos diversos con demandas específicas que sí, teóricamente pueden ser encuadradas en llamar demandas de derechos humanos, pero que la diversidad de formas y la manera en que se fueron articulando es objeto, digamos, tenemos que investigarlo mucho más. Lo que Bárbara nos trajo hoy es un excelente análisis de una de estas vinculaciones centrales para la Argentina y no solo para la Argentina. Y hay una otra etapa, digamos, en que desde estos otros movimientos, que no es el de derechos humanos en el sentido clásico argentino de movimiento de derechos humanos, vinculan las demandas actuales con injusticias, vejaciones, y situaciones estructurales de mucho más largo plazo. A mí me gusta citar aquí, en el prólogo del informe de la Comisión de Verdad de Perú, lo que se dice al respecto es, no podemos decir que la violencia en el Perú en los últimos 20 años fue una violencia
étnica, aunque sabemos que 75% de las víctimas eran quechua hablantes y que la proporción de víctimas ayánica, de los pueblos originarios ayánica de la Amazonía, fue increíblemente alta. Pero lo que pasó no podía haber pasado sin siglos de discriminación estructural en el Perú. Entonces ahí hay un intento, inclusive desde lo institucional, de vincular lo que pasa ahora con una situación anterior de larga data. O sea, aquí, en términos de estudios de memoria, tanto Silvia Rivera Cusicanqui como después Ludmila da Silva Catela hablan de memorias largas y de memorias cortas. O sea, las memorias, a mí me estaba escuchando la Bárbara y decía, Bárbara dice, el ahora, con el ni una menos y la ley de aborto, y el antes, la dictadura. Y lo que acá está, se está diciendo es la dictadura y estos últimos 50 años versus 500 años. O sea, algo que va mucho más atrás también. Entonces, el corto y el largo siempre es relativo. Pero hay acá una recuperación de demandas que tienen un anclaje estructural en nuestras sociedades que va muy, muy fuertemente atado a nuestra historia. Entonces tenemos, por un lado, una vinculación de las memorias y de la manera de planteo de las demandas de justicia, memoria y verdad, por un lado, que está muy anclado en la dictadura, pero de justicia y no discriminación, con procesos estructurales de largo plazo. Y por otro lado, en las memorias más cortas, en las memorias de las dictaduras y de los acontecimientos más recientes, de lo que llamamos historia reciente o tiempo presente, lo que hay es una diversificación de demandas. Bárbara hizo mención a la muestra de Ser Mujer en la ESMA, que no fue fácil armarla, yo estuve un poco en la cocina de esa muestra y que ahora está itinerante. Miraba ayer en la página del Museo de Sitio y hay como tres o cuatro circulando de esa muestra en distintos lugares del país. Pero hay también otro, y esto es algo que lo hablamos con Daniele, movimientos como el 30.400. O sea, de visibilizar la realidad de ciertas víctimas en la dictadura que responde a injusticias y discriminaciones específicas, como las discriminaciones de las disidencias sexuales. Ese 30.400 es en realidad un movimiento que empezó en que tiene su eje central más en Córdoba, donde dice 30.000, sí, pero además hay 400 personas de sexualidades diversas que no son las hegemónicas y que fueron desaparecidas por su condición de sexualidad disidente en su momento. Entonces hay una recuperación, y lo mismo sucede con otras sexualidades diversas. O sea, lo que hay es una diversificación de estas demandas de memoria de corto plazo, de la dictadura en adelante, donde aparecen otras demandas que no son solamente las ancladas en los proyectos puramente políticos, aunque sabemos que todo es político, que lo personal es político, etcétera, etcétera. Para terminar, ¿cuáles son los legados de todo esto? ¿Qué quedó? Y con relación al 68, hay un investigador alemán que en algún momento dijo lo que quedó fue la revolución sexual. O sea, el gran movimiento político se deshizo. Se deshizo, fue reprimido, no resurgió. Pero hubo una revolución sexual, hubo un cambio, un inicio de un cambio en las relaciones de género, y esto es algo que
perdura. También las demandas sociales ligadas a identidades diferenciadas, y aquí pongo juntas muchas identidades diferenciadas, los movimientos de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los de diversidades sexuales, todos estos movimientos están teniendo un lugar en un espacio público ampliado que parecería como que no están anclados en un proyecto político ligado al sistema político, cuando digo político en un sentido estricto. No hay un partido político que los represente, sino que son transversales. Y que están anclados en estructuras de desigualdades muy profundas. Entonces, aquí no sé, cuando estaba preparando esto, recordé, y quiero mencionar aquí, que de lo que estamos hablando es de políticas o demandas que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad. Y a veces, la pregunta que queda muy abierta, y la pandemia no hace más que profundizar la pregunta, es sobre la relación de estas demandas de reconocimiento con los problemas de la desigualdad y la redistribución. O sea, lo que tenemos es, podemos tener un movimiento feminista que está reclamando muchas cosas y al mismo tiempo tenemos una realidad cotidiana que sabemos que está afectando de una manera insólita, imposible de imaginar hace muy poco, a la situación de las mujeres en su vida cotidiana, a las lógicas del cuidado, a las, y lo mismo a ciertas comunidades de, donde las desigualdades sociales son muy, muy profundas. Termino con una anécdota personal. Hace dos días, el 24 de marzo, a mí me tocó, con mucha alegría, si se quiere, me llegó la comunicación de que tenía turno para vacunarme, para la vacuna. En provincia, yo tengo una casa afuera, estaba registrada ahí, empezaron a vacunar en el municipio de Luján a la gente de 70-80, me tocó. Y cuando estaba sentada ahí a la espera o después, cuando te van a dar el documento o el papelito, te dan una especie de pequeño speech de cómo cuidarte, te puede molestar donde te dio le dieron la vacuna, que te tomes dos o tres días con calma, un montón de cositas de este estilo. Y yo miraba a mi alrededor, éramos toda gente de 70, 80, eran unas 15 personas, y yo estaba sentada ahí, miraba, y dije, qué privilegio el mío, de recibir en este momento esta vacuna frente a todo lo que está pasando en el mundo y, por supuesto, más que nada centrada en imaginar lo que pasa en Brasil. Y lo que me pasó por la cabeza, la asociación de ideas que hice en ese momento, fue el título del libro de Primo Levi, Los hundidos y los salvados. O sea, la vinculación entre lo que nos pasa cotidianamente en nuestro mundo y los grandes dramas que vivió la humanidad y que seguimos viviendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jerry, por tu exposición, tu presentación. Bueno, vamos a abrir el espacio para comentarios, preguntas e intervenciones que quieran realizar. A mí, brevemente, se me ocurrían dos cuestiones. Perdón, Emilio, creo que no está, no veo Bárbara, puede ser que hay un problema de conexión. Le envié un email, pero no la veo. Ah, está aquí ahora. ¿Me ven ahora? Sí. Se murió la conexión del internet en mi computadora y me estoy conectando con el teléfono y también estaba inestable, así que bueno, por suerte está grabado, así que voy a poder escucharla. Presentación de Jevi,
ahora estoy viendo, veo que, no sé qué pasa, me conecto por ahora por el teléfono y si puedo conectarme nuevamente con la computadora entro y salgo, ¿ok? Pero acá estoy. Bueno, decíamos recién, Jevi terminó su exposición y abríamos el espacio para intervenciones y comentarios. Brevemente, yo quería señalar algo que quizás acerca a las dos presentaciones, es cómo el proceso de legitimación y expansión de la noción de derechos humanos y la apropiación latinoamericana, o en el caso específico de la Argentina, de esa noción, ha permitido constituirse como soporte de la lucha por otros derechos, por otros derechos, entre ellos el derecho al aborto. Y a la vez, pensando en términos latinoamericanos, retomo lo de Jevi respecto del Perú. No solamente ha permitido ser soporte esta noción de derechos humanos de nuevas peleas, nuevas luchas o viejas luchas, sino también iluminar viejas injusticias estructurales, históricas, como señalaba Jevi en el caso del Perú, la discriminación étnica histórica de las comunidades de los pueblos originarios. Una pregunta que se me ocurría para las dos es una pregunta basada también en una perspectiva de género, pero de género masculino. Es decir, ¿qué ha sucedido con el activismo, si es que lo hay o ha habido, de los hombres que fueron objeto de violencias sexuales en los centros clandestinos? Una cuestión que ha sido quizás opacada por esta misma cultura machista, de machirula, que pone obstáculos a enfrentar al hombre como víctima de la violación sexual de otros hombres en el contexto de la clandestinidad y de la violencia represiva. Bueno, con esta pequeña intervención y esta pregunta, abro el espacio para que surjan de parte de todas ustedes nuevos interrogantes o comentarios que quieran hacer las dos exposiciones. Así que bueno, abrimos la posibilidad de las intervenciones. Mientras piensan, si querés, hago un comentario a lo que vos planteaste. No me acuerdo bien en qué año, pero debe haber sido muy, muy temprano, 80 o algo así. Jean Franco, que es una intelectual, no, creo que es guatemalteca, no sé bien de dónde, pero que trabaja en los Estados Unidos, analizó todas estas procesos y analizó qué pasaba con los hombres en los centros clandestinos, o sea, sobre la base de muy poca evidencia, pero lo que se pudo decir. Y lo que ella mostraba, y creo que estudios posteriores también, aunque hubo poco estudio sobre esto, es que el proceso en los centros clandestinos es una feminización de los hombres. O sea, de lo que se trata, o sea, de lo que se trataba, esperemos que no se vuelva a ocurrir, era de, por un lado, poner el cuerpo en el centro, cosa que pasaba siempre más con las mujeres que con los hombres en la vida cotidiana. O sea, el dolor, y se trataba de eliminar toda actuación de los hombres como hombres, como hombres en el sentido de la masculinidad dominante en aquel momento. Entonces, de lo que se trató es que uno puede decir que las víctimas eran mujeres o feminizadas, sean hombres o mujeres sexuales, pero eran tratadas de esa manera. Esa es una hipótesis que yo no la vi después retomada en otros estudios, pero por ahí alguien lo hizo y yo no lo conozco. A mí siempre me impresionó mucho un testimonio de, ay, ni me acuerdo el nombre, mis memorias de, ahí se nota la edad,
de un periodista brasileño que fue Flavio Tavares. Flavio Tavares fue un periodista importante que fue en realidad secuestrado varias veces en distintos lugares, y donde más secuestro y tortura vivió fue en Uruguay. Y después escribió un libro testimonial, donde empieza el libro de manera muy osada, si se quiere, contando un sueño. Y un sueño que tuvo repetidas veces y que le volvía como pesadilla todo el tiempo. Y el sueño era que le quitaban el pene. Que había como un destornillador, no me acuerdo bien la imagen, pero la imagen era una eliminación del símbolo de la masculinidad en esos actos de tortura. Me parece que ahí hay algo que hace y que una se pregunta. Yo nunca vi otro testimonio más que el de Flavio Tavares, nunca encontré otro, no sé si hay otros. Pero me parece que ahí hay algo de un tipo de no sé, Alejandra, quizás en Memoria Abierta tienen algo, pero de alguien que pueda contar su tortura y pueda contar en clave corporal y sexual y sexuada hombres que lo puedan hacer. Es mucho más fácil para las mujeres, porque estamos más acostumbradas a observar nuestros cuerpos. Pero ahí hay alguien. Sí, nosotras, no sé, ¿puedo hablar? Bueno, queríamos agradecer mucho las exposiciones y compartir que resuena mucho lo que han compartido desde la realidad actual que se vive en Nicaragua, donde se entreteje fuertemente la instauración de una dictadura, de un sistema político totalitario que inició con la penalización del aborto. Y con una alianza fuerte además con las iglesias, en este caso católica y evangélica, que hicieron como la solicitud de la penalización del aborto y que fue aprobado, y fue una negociación con la iglesia católica, con las iglesias, para que ayudaran a regresar al poder al Frente Sandinista. Y el primer acto fue la penalización del aborto, es decir, me resuena mucho, ¿no? Y agradezco mucho que desde el campo científico, académico, se esté estudiando lo que todavía se sigue viviendo en diversos territorios, ¿no? Entonces, también esa relación después de la prohibición, esas tres interacciones, ¿no? El sistema político y cómo ese inicia con la penalización del aborto. Y de hecho sigue penalizado y el sistema político se ha cada vez acentuado más hacia el autoritarismo. Muchísimas gracias en ese sentido de aportar desde los estudios, ¿no? Para clarificar esto lo que estamos viviendo en la actualidad. Y también lo último que dijo Elizabeth ahora en el sentido de los cuerpos torturados sexualmente en Nicaragua, muchos de los hombres que ingresaron, que fueron secuestrados, muchos fueron abusados sexualmente. Eso fue una práctica fija, ¿no? Hombres y mujeres. Y cómo eso se vive, eso cómo se vive en los cuerpos masculinos y cómo se vive en los cuerpos femeninos. Hay Helen que quería tomar la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ayelen Condori. No tengo cámara. Soy de Jujuy, estudio en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy. Estudio comunicación. Bueno, el comentario que quería hacer era relacionado a lo que se dijo acerca de las vinculación entre movimientos. Y bueno, yo la verdad que he escuchado un poco aquí y también de una compañera en Paraguay. En Paraguay,
hay un movimiento, o bueno, al menos esta compañera está involucrada con feminismo afrodescendiente, o sea, como que hace, o no me acuerdo bien si era afrodescendiente, pero bueno, tiene que ver con esta identidad negra, y desde ese lado, digamos, se vincula con el feminismo, oponiéndose un poco también, oponiéndose, bueno, no sé si es así, pero como que ellas subrayan la importancia de tener un feminismo quizás propio, ¿no? desde su perspectiva, desde su condición, desde sus vivencias. Y aquí en Jujuy, también, creo que también en otras regiones del norte del país, hay un movimiento de marronas, o sea, hablando ya de la cuestión del color de la piel, de la racialización, y relacionándolo con el feminismo también. Y en ese sentido, ellas, por ejemplo, yo las escucho mucho hablar sobre el tema de los 500 años de dominación, o se relacionan mucho con la lucha de los pueblos originarios. Y bueno, ese otro pequeño comentario que tenía también es acerca de cómo a mí me llama la atención, quizás no debería tanto, pero siento como que a pesar de que hay muchas cosas que estamos hablando, a pesar de que las nuevas generaciones están aprendiendo mucho sobre el movimiento feminista, formando parte del mismo, ¿no? Pero al menos acá en Jujuy hay un pensamiento muy conservador, y es como encontrar gente adolescente, de todas las edades, que tienen un pensamiento muy conservador, digamos, muy retrógrado en algunos puntos, con respecto, por ejemplo, a la represión de la protesta, cómo avalan eso, cómo continúan con esto de revictimizar cuando hay femicidios, cuando hay violaciones. Y bueno, eso nada más era mi comentario. Si puede agregar algo sobre esto, salió hace un mes un artículo de Uki Gonyi sobre la historia, The Hidden History of Black Argentina, la historia ocultada de la Argentina negra, que le dejo el enlace en el chat. Es Gracias. Un artículo muy interesante sobre el tema de cómo la Argentina se construyó como una nación blanca y borró su origen también negra. Quería hacer también un comentario sobre memoria larga y memoria corta en el caso del aborto, de la lucha por el aborto legal, porque ahí me parece que hay un recupero muy interesante de la figura de la bruja y de la de la figura de la bruja como figura de opresión y de lucha en el medioevo. Entonces aquí, como también en el caso de la lucha por el aborto legal, creo que se intenta abrir en una perspectiva más larga, intentando recuperar historia más antigua, digamos. Y me pareció muy interesante en la Plaza de Congreso, en las últimas manifestaciones, la figura de la bruja estaba sobre, en los muros. Era muy interesante, era una figura muy interesante que apareció en estas manifestaciones. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, perdón, yo había pedido la... Gracias, Emilia. Había pedido la palabra en el chat. No sabía si lo estaban coordinando. Primero, muchas gracias. Fue muy buena la charla. Un gusto escucharlas a Bárbara y a Shevi. La verdad que siempre nos vamos pensando
cosas distintas también, ¿no? Cosas nuevas y distintas, ¿no? Y me quedé pensando en dos cuestiones. Una es la pregunta de Emilio sobre los abusos sexuales y las violaciones a varones, que Jevi decía que no conocía, y por haber estado viendo bastante el juicio a las juntas, las audiencias del juicio a las juntas, ahí hay un par de denuncias bastante explícitas, todo lo explícitas que podían ser en un juicio, en ese juicio, de varones que sufrieron abusos o violaciones, ese tipo de cosas. O sea que eso está, pero me parece que ahí pasa algo que pasó también, como lo decía Bárbara, ¿no? Que pasó también con los abusos y las violaciones a las mujeres, que es que en ese momento quedó fuera del radar de lo que se podía pensar como efectos de la dictadura, ¿no? Y quedó fuera hasta ahora, ¿no? En el caso de los varones, me parece, ¿no? Todavía sigue siendo muy difícil de denunciar. Pero también recuerdo algo mucho más reciente, que es una denuncia de un sobreviviente de Córdoba. Yo no recuerdo el nombre, salió en las notas en el diario, en uno de los juicios de Córdoba, no sé si fue en el 2009 o el 2010, quizás estoy mal con las fechas, un varón hizo una denuncia muy explícita en ese juicio en Córdoba sobre violaciones. Recuerdo claramente la nota porque me impactó mucho. Hablaba con su hija, y su hija, que era militante o activista feminista, lo había convencido, lo había acompañado para que hiciera esa denuncia, ¿no? Digo, para pensar también estos otros cruces, ¿no? De las militancias y los activistas. Y la otra cuestión que me lleva pensando también a partir de la presentación de Bárbara, tenía que ver con la, bueno, lo señalaba también Jevi, ¿no? La historicidad de las consignas, de las imágenes, ¿no? Cómo eso se puede entretejer y también cómo eso puede chocar, ¿no? Porque recordaba, digo, bueno, el aborto también fue resistido dentro de, en los debates, en las discusiones, en los organismos de derechos humanos en algunos momentos, ¿no? Previos, por supuesto, a la Ola Verde, pero digamos, fue un tema álgido de debate, ¿no? Fuerte. Que, entonces, digo, pensar eso, ¿no? Hoy vemos que todo eso se junta con los pañuelos y las manifestaciones y las cosas que se dicen y que se ponen en el cuerpo, pero eso tiene una historia que puede ser más o menos larga, que puede haber quedado más o menos dicha, pero que está también muy interesante de revisar, ¿no? Como señalaban ellas. Y tengo una pregunta general, que, perdón, es largo, pero aprovecho. Tengo una pregunta general que tiene que ver con algo que decía Jevi también, que es el tema de la revolución sexual, ¿no? Si no hay algo ahí con ¿qué pasó con la militancia revolucionaria en relación a la revolución sexual? Que luego puede haber sido también, se me ocurre, lo pienso, puede haber sido también algo que hizo muy difícil reconocer, por ejemplo, los abusos durante el cautiverio, ¿no? Algo así. Gracias. Disculpen lo largo. Tenemos otras dos intervenciones, la primera de Alejandro Berti y después leo otra intervención de Hilda Carrillo, o si quiere intervenir también. Alejandra. Ahí está, ahora sí. Muy brevemente, primero agradecerles, me encantó escucharlas a las dos y a las dos juntas, así en ese diálogo, disfruté muchísimo del momento. Solo para recoger un poco lo que mencionó Jevi acerca de si aparecen esos relatos en el archivo oral de Memoria Abierta, no aparecen con claridad, no aparecen con detalles. Sí hay algunas menciones del tipo de esas cosas pasaban, ¿no?
siempre contadas en general de manera muy impersonal, con un sé, ¿no? Eso pasaba, hubo gente a la que le pasó, o narraciones que tienen que ver con formas de tortura profundamente sexualizadas en los varones. Eso sí aparece de alguna manera. Pero bueno, empiezan también a aparecer en las entrevistas de la última década, diría yo, con bastante fuerza, algunas formas de la sensibilidad masculina en relación a cuestiones de la militancia y la permanencia en los centros clandestinos de detención, como bueno, algunos relatos de varones que hablan sobre su relación con los hijos, con las hijas, en el marco de la clandestinidad, que me parece que están un poco habilitadas por estos nuevos relatos, ¿no? Y aparece en algunos relatos de varones la afectación, ¿no? Aparecen afectados, con mucha dificultad para contarlo, incluso con reacciones físicas durante el momento de la detención, ¿no? Y a mí me parece que por ahí hay entonces un camino para empezar a pensar también los afectos, desde, bueno, ¿qué le pasa a los varones con los afectos? Que es algo que siempre hemos pensado mucho más para las mujeres, ¿no? Eso era lo que quería comentar a raíz de ese comentario. Muchas gracias. Tenemos otras dos intervenciones, pero no sé si las panelistas quieren retomar la palabra y comentar sobre estas primas. Quizá puedo decir algo, estoy con la conexión sumamente inestable, no solamente de mi computadora, sino también del teléfono también, así que si salgo, voy a tratar de volver a entrar. Pero ¿qué pasa también en el primer mundo? Sí, esas son las cosas que pasan. Me perdí algunas de las cosas que se dijeron, pero un poco retomando la cuestión de las situaciones de violencia sexual hacia los varones, una cosa que se me ocurría también es cómo una perspectiva de género y una perspectiva de género interseccional, o sea, como que vea también género imbricada con otras formas de opresión, también pueden ser útiles para entender esas experiencias tan silenciadas, ¿no? Porque aún en las situaciones donde, digan, bueno, en el caso de las mujeres, o de los varones, o de personas con otras identidades de género que no encajan en el binario, personas trans que han tenido experiencias de violencia sexual en situaciones de detención, digamos, estas experiencias, por más que se traten en varios casos de situaciones de violencia sexual, los sentidos, los significados, las intenciones pueden ser diferentes. Entonces también pensar cómo este análisis de género también nos pueden ayudar a pensar más profundamente los modos en que la represión política se entrelaza y hace uso de estas formas de opresión de larga data, de modos, digamos, que pueden parecer a primera vista similares, pero que tienen consecuencias y tienen formas de ser narradas y marcas que pueden ser bien diferentes, ¿no? Entonces creo que también desde el feminismo, particularmente de un feminismo ponga también un eje en la interseccionalidad, podemos también comprender no solamente las una lástima, creo que sea. Parece que perdimos a Bárbara. Entonces, como la pregunta de Hilda Carrillo era para Bárbara, si
Verónica Pereira quiere hacer su pregunta. Sí. Bueno, sí, acá estoy. Me sumo a la alegría de escuchar a Bárbara y a Chevy juntas. Y a los agradecimientos. Yo quería hacer una pequeña intervención que un poco le habla a la pregunta de Emilio, a las violaciones, violaciones y violencia sexual a los hombres, y que Alejandra dijo algo. Estudiando en memoria abierta los testimonios de Malvinas, de los excombatientes de Malvinas, aparecen estos mismos patrones que decía Alejandra, ¿no? Donde las referencias, hay claramente referencias a la violencia sexual, pero la clave interpretativa que nos apareció, digamos, importante es leerlo tal vez a través de la propia masculinidad, ¿no? A través de la propia masculinidad hegemónica, o sea, en testimonios donde está muy claro el hablar, es de marica, es interesante porque la palabra marica aparece muy frecuentemente, ¿no? Marica con referencia a la mujer, ¿no? Hay en historias de sexualidades disidentes donde la marica es mucho más una identidad de mujer que, digamos, la otredad de la marica tiene más que ver con la identidad de mujer que con que el objeto sexual elegido sea otro hombre, ¿no? Entonces aparece mucho la palabra marica y esto de hablar es de marica. Y poniendo las dos cosas juntas, ¿no? Este mandato de masculinidad donde hay, el hombre calla y el que habla es la marica, desde ahí, digamos, se puede pensar esta denuncia de violencia sexual como muy incipiente, ¿no? Esas cosas pasaban, había violaciones, pero bueno, era como que no había que contarlo. Y en testimonios donde se da relatos de tortura muy detallados, ¿no? Muy detallados y muy específicos y muy concretos, pero cuando llega el momento de hablar de la violencia sexual, hay como cierta restricción, ¿no? Bueno, nada, era muy cortito agregar esto, pero pensar como tal vez una clave de interpretación de esto es a través de la construcción de la masculinidad hegemónica. En el chat hay otras intervenciones sobre este tema, si quieren leerlos. Bárbara volvió, entonces sí. ¿Quieres terminar tú? Está mudeada. No sé cuándo se cortó lo que estaba diciendo. Porque, sí. No, ahí, bueno, entonces te hago la pregunta de Hila, que es para ti. Se cortó otra vez, creo. Ojo. Mientras puedo retomar hasta que aparezca. Retomo algo que la última pregunta de Claudia, o el último comentario sobre alrededor de la revolución sexual y qué pasó con la militancia revolucionaria. Hago referencia a la situación en Francia hoy en día. Hay varios líderes de la izquierda revolucionaria de aquella época que han llegado a posiciones, altas posiciones de poder en el mundo cultural y en el mundo político francés, que están siendo acusados en este momento de abuso a menores, pero de abuso a menores ocurrido hace muchos años. Y yo lo que leí se enmarca en una visión de que aquel mayo francés y aquella época era una de prohibido prohibir. Y entonces, frente a esa vale todo, también se incluyó mucho de lo que ahora se lee en clave de abuso infantil. Y que ahora es referido en esos términos, cuando en aquel momento era parte de la libertad. Claro, de la libertad del hombre
joven adulto que lo ejercía, no necesariamente de la libertad del niño. Nuevamente para mostrar los cambios y las historicidades en estos fenómenos. Y tenemos una pregunta para Bárbara, pero creo que, bueno, no sé si puede volver, entonces. No la veo. Y no sé si hay otras preguntas o desafortunadamente creo que vamos a cerrar porque es la una y... Ah, Bárbara está aquí, otra vez. Bárbara. Hola. No sé cuándo se había cortado la conexión, así que no puedo comentar sobre si hubo alguna pregunta para mí. Y pido disculpas, estoy con la conexión del celular, ni siquiera del internet, del módem, así que es como que es una conspiración de la tecnología. Sí, pero bueno, podemos... quería agradecerles y voy a ver el video, a ver las cosas que me perdí. Pero quería agradecerles por la conversación y por las preguntas. Y si quieren mandarme, conectarse conmigo, por favor, siéntase libre de mandarme un email y a lo mejor podemos conectar en algún otro momento. Sí, había una pregunta. Podemos seguir por email, por... así, sí, superamos los problemas técnicos, así. Emilio, si queremos cerrar el encuentro. Si no, bueno, sí, simplemente nuevamente agradecerles a Bárbara y a Chevy por las presentaciones, por las exposiciones, por las ideas que sembraron y que bueno, nos permiten seguir pensando estos temas que nos convocan a todos con mucho interés y con compromiso. Así que nuevamente gracias y hasta una próxima. En el marco del proyecto Memory Rights, Daniele, junto a mí, estaremos organizando otros encuentros para seguir debatiendo estas cuestiones, así que ya invitaremos y los convocaremos a participar y a intervenir. Así que bueno, gracias nuevamente a Bárbara y a Chevy especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.